should you pay me all up? They can call you Carlos Kifler. Le temps se rend, elle se met à la frise sous son plein sombrero. Yo soy profesora de filosofía, entonces creemos, junto con Rocío, que ya te platicará ahorita, que la difusión de cómo piensan las mujeres y de quiénes son las mujeres a lo largo de la historia es importante. Entonces tuvimos esta idea, la platicamos juntas, se la comenté a mis alumnas, les encantó. Y bueno, como está este rollo de disfrazarse de ellas, no hacemos teatro, eso tenemos que aclararlo, ¿no? Rocío sí, gracias a ella pudimos como montarlo, pero nosotras nunca habíamos hecho esto, o sea, ¿no? Son chicas que lo hicieron solo como por muchas ganas y eso creo que hay que valorarlo mucho, ¿no? Y sobre todo el objetivo que es la difusión de la mentalidad de mujeres que han sido importantes, de alguna manera para tomarlas como modelo. Acabamos de ver un ritual en el cual estamos visibilizando a las mujeres en la historia, a Tina Modotti, a Frida Kahlo, a Naomi Olin, aquellas que han sido en la historia como iniciadoras de movimientos. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de mujeres rebeldes y mujeres con un acto creativo que venimos a pisar esta cantina, que es un sitio totalmente para hombres y que ahora que las mujeres nos metemos en todos los ámbitos, creemos importante también venir y visitar esta cantina que fue fundada en 1945 y traer también la energía femenina de estas grandes rebeldes como fue Frida Kahlo, como fue Antonieta Rivas. Sí queremos que otras mujeres se unan con nosotras, ya que creemos más en la posibilidad de reconocernos y de esos arquetipos de mujeres en la historia, tomar esos valores que nos enriquecen a todas como mujeres.